Hola, bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que vamos a utilizar para tejer esta muestra es estambre Pomaret. Es de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 100 gramos, que son 210 metros. Es 100% acrílico, hecho en México. Aquí me marca que se teje con unas agujas del número 3.5 milímetros y voy a utilizar ese número de agujas. Y vamos a utilizar el color rosa fuerte. Empezamos. Para empezar esta muestra es múltiplo de 6 más 4 puntos de equilibrio más 2 puntos de orilla. Y se compone de 10 vueltas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a repetir de la vuelta número 1 a la vuelta número 10. La verdad es una puntada muy sencilla. Son varias vueltas, pero es muy fácil de realizar. Entonces vamos a ir montando puntos. Yo voy a, para mi muestra, voy a montar 24 puntos. 6 más 6, que serían 12. De los motivos más 4 puntos de equilibrio, 16, perdón, serían 24 para hacer 3, 6, 6 por 3, 18 más 4, 22 más 2 puntos de orilla. Entonces en total voy a montar 24 puntos. Ya que monté mis 24 puntos, vamos a empezar con vuelta número 1. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí un revés, un derecho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 revés y un derecho. Volvemos a repetir otra vez un derecho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 revés, un derecho y terminamos la vuelta con un revés y un derecho. Esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2, primer punto no lo tejemos y vamos a tejer todos los puntos al revés. Todas las vueltas par van a ser al revés. Vuelta número 3. Primer punto no lo tejemos. Y vamos a tejer aquí un revés. Después vamos a cruzar dos puntos. Ahorita lo voy a hacer con este separador de puntos para que ustedes vean. Vamos a tomar, pasamos un punto y pasamos un punto sin tejer, después tomamos el otro y lo pasamos hacia atrás. Después lo subimos este que pasamos sin tejer y después subimos el otro que tomamos con nuestro separador de puntos, así de esta forma. Y vamos a tejerlos al derecho. Tejemos 1 y 2. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí pasamos igual, un punto sin tejer, el siguiente punto lo tomamos, lo pasamos para enfrente, después este lo regresamos a nuestra aguja y este lo regresamos también. Y los vamos a tejer al derecho, 1 y 2. Ahora, otra vez volvemos a cruzar nuestros puntos. Perdón, continuamos aquí con 1,
2, 1, 2, no, sí, volvemos a cruzar aquí, son 2, ahora volvemos a cruzar como aquí, tomamos este punto, el segundo, y este lo pasamos hacia adelante y este hacia atrás, y los tejemos al derecho, los 2. Primero uno y después el siguiente. Y tejemos ahora sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés. Ahora volvemos otra vez a hacer este cruce, este para hacia adelante y este lo tomamos por atrás. Los cruzamos y los tejemos al derecho. Y terminamos la vuelta con un revés y un derecho. Vuelta número 4. Primer punto no lo tejemos y todos los puntos los vamos a tejer al revés. Vuelta número 5. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí un revés, un derecho y volvemos a cruzar aquí nuestros puntos. Uno, pasamos uno, tomamos este y el otro por atrás y los tejemos 1 y 2. Continuamos con 1, 2, 3, 4 revés y aquí vamos a cruzar estos dos puntos. Pasamos primero este hacia enfrente de con nosotros y tomamos el, déjenme tomar este porque ya se me quiere salir de la aguja. Vamos a tomar primero este y este y los tejemos al derecho, 1, 2. Después continuamos con un derecho, volvemos a repetir otra vez un derecho y aquí vamos a cruzar otra vez, uno hacia atrás y este hacia adelante y los tejemos al derecho, 1 y 2. Continuamos con 1, 2, 3, 4 revés y después tomamos este, este hacia atrás, este hacia adelante y los tejemos al derecho. Terminamos la vuelta con un derecho, un revés y un derecho, el punto de orilla. Vuelta número 6, pues vamos a tejer todos los puntos al revés. Vuelta número 7. Primer punto no lo tejemos, aquí tejemos un revés y 1, 2 derechos y vamos a cruzar otra vez aquí nuestros puntos, este hacia atrás, el siguiente hacia adelante y los tejemos al derecho, 1 y 2. Continuamos con 1 y 2 revés y vamos a cruzar ahora estos, este hacia adelante y el otro hacia atrás y los tejemos al derecho. Terminamos con 1 y 2 derechos. Este sería el primer motivo. Volvemos a repetir otra vez 1, 2 derechos y volvemos a cruzar aquí hacia atrás nuestro punto y tejemos 1, 2 derechos y vamos a tejer aquí 1, 2 revés. Y ahora este lo tomamos hacia adelante, el otro hacia atrás y los tejemos al derecho, 1, 2. Terminamos la vuelta con 2 derechos, un revés y un derecho, el punto de orilla. Vuelta número 8, primer punto no lo tejemos y todos los puntos los vamos a tejer al revés.
Vuelta número 9. Primer punto no lo tejemos. Vamos a tejer aquí un revés. Y 1, 2, 3 derechos. Y vamos a hacer aquí nuestro cruce. Los tejemos al derecho. Después volvemos a hacer aquí un cruce. Ahora este lo vamos a tomar de esta parte. Aquí viene otro cruce, este hacia adelante y después hacia atrás, y los tejemos igual al derecho. Así nos tiene que quedar. Continuamos con 1, 2 y 3 derechos. Este sería el primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2, 3 derechos. Y aquí vamos. Este hacia atrás. Y este hacia enfrente. Y después los vamos a tejer al derecho. 1 y 2. Ahora, este hacia adelante. Y el primero que pasamos hacia atrás. Y los tejemos también dos al derecho. Y terminamos la vuelta con 1, 2, 3 derechos, un revés y un derecho, el punto de orilla. Vuelta número 10. Primer punto no lo tejemos y todos los puntos los vamos a tejer al revés. Y así es como ya quedó mi muestra. Aquí ya se logra apreciar estos dos motivos. Y así es como se ve ya más avanzada la puntada. La podemos utilizar para tejer un suéter, ya sea de caballero o de dama, aunque lo haya tejido en color de rosa. Pero si usamos un color beige o verde para caballero, quedaría muy bonito. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. Espero te haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.